Mi nombre es Julio Aguilera y el nombre del proyecto que nosotros trabajamos en este caso fue un videojuego basado en un personaje que se llama Yipao. Hace unos 3 años yo empecé con el tema de la empresa y siempre me llamaba la atención los Jeep Willys. Así que se creó un personaje, trabajando un poco con los niños, en torno a lo que podía significar Yipao como un personaje, pensar en lo que él tenía de trascendencia cultural, las implicaciones que podía tener para contárselo a otras personas de otros lugares del mundo, principalmente. Yipao es una aventura que se despierta un día pensando que es un Ferrari y no entiende por qué está en el eje cafetero ni por qué está aquí en Colombia. Y él dice, no, yo me tengo que ir de acá, y empieza a recorrer el país buscando unos tiquetes para irse a Italia. Y a medida que recorre, se va enamorando del país. Este pequeño Jeep se enfrenta a 5 retos relacionados con 5 regiones de nuestro país, como el eje cafetero, el Pacífico, el Amazonas, el Centro y el Caribe. Y aunque haga acrobacias o vaya a máxima velocidad, las carreras se ganan superando unas pruebas bien especiales en cada nivel. Yipao tiene 3 cosas que son fundamentales. La primera, tiene una historia para contar. Tiene la posibilidad de conducir un vehículo por un territorio que no tiene igual en el mundo. Y la tercera es que tiene la posibilidad de contextualizar a las personas sobre la belleza y las historias que están inmersas en la belleza de este país.